Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Elden Ring, episodio número 8. Estamos en Hogwarts, en la academia. Hola, Viero, buenas tardes. Hola. Bueno, pues ya veis, que ahora ya somos los hermanos King, los Burger Kings. Los Burger King Bros, seguimos. Y bueno, pues hicimos la primera parte de la academia. Nos queda todavía algún trocito por hacer. Pero antes vamos a buscar ropita para mí, porque quiero cambiar de ropajes, o al menos ver cómo me quedan. Y para ello está en esta zona la ropa que me gustaría para seguir un poquito más adelante en este juego. Y Vieru ahora pues me va a llevar hasta ahí, ¿no, Vieru? Sí, es. Pues venga, te sigo. Tenemos que... Esto es la entrada de la academia. Justo antes de entrar, tenemos que volver a salir fuera. Vale. ¿Qué tenemos? ¿Que pillar el...? Otra vez. Sí, hay que bajar un piso. Ok. Bien. Y ahora esperarnos aquí, ¿no? Sí, en esa tumba hay que ir. Que sea... En este de aquí, ¿no? Sí. Y habrá que subir por el otro lado. Pues vamos allá. Bien. La zona de la academia me gustó bastante, ¿eh? A mí también. Está guapa. Y además encontramos lo que van a ser ya nuestros caretos hasta el final del juego. Aquí. Vale. Vale, pues volvemos. Es el camino de vuelta, o sea, el camino que hicimos, ¿no? En su momento. Sí, aquí habrá... Uy, como cuidado, una que hay gente perros. Veo que no está muerto. Uy, no me marca el personal. ¿Qué? No me los marca, tío. Ah, porque tienes la... Al HUD, claro. No, será por eso, ¿no? Bien. Sí. La verdad que hemos hecho... No sabiendo qué es eso. Ahora me lo pongo. Sí, póntelo ahora. Porque si no, mierda. Aquí. Out, vale. Ahí está. Vale. Ahora ¿por sí. Aquí? ¿Por aquí? Ah, ahí no hace falta ir. Ya no iré. Ah, vale, vale. ¿Dónde estás? Bien. Ah, aquí te va. Ay, espera, que me he dejado algo aquí. Un segundo. Huesos finos. Vale, te veo. Vale. Veo que hay un tío. Bien. Por aquí. Ok, McKay. Eso no es. Vale. Uy, perro, no lo había visto. No me había dado cuenta, ¿eh? Vale, por aquí es donde estábamos, ¿no? Al principio. Sí, sí. Se está levantando alguien. Seguimos. Vale. Aquí había un tío. Por algún sitio nos podremos tirar. Creo que hay otro. Bien. Aquí es. ¿Es ahí? Sí. O por aquí. Ya voy. Aquí. Bien. A ver. Mira, yelmo de caballero. Ya lo tengo, el yelmo. Hasta que... ¿Qué es esto? Bien. Sí, es esto. Las tenemos. Voy a verlo, cómo me queda. Voy yo. ¿Puedes cargar tú bien? Gracias. A ver cómo va, ¿no? Por peso yo creo que sí, de momento. No, carga pesada. ¿Ya voy con carga pesada? Sí, pero ya subiremos el aguante. Y los pantalones son estos, ¿no? Caballero cariano, sí. A ver cómo voy. Oh, qué bonita, tío. Hostia, me encanta, bien. Pues claro, te enseñaré un sitio para farmear. Vale. Para subir aguante y la podrás llevar.
Ah, pues mira, sí lo podré hacer. Como ahora estamos unos días sin poder jugar, que te vas de viaje, pues me dices antes de irte. A ver si los pantalones sí que puedo, al menos. Sí, los pantalones sí. Pues mira. Vale. Me los dejo ya puestos. Son muy bonitas, ¿eh? Las botas. Qué guapas. Vale, bien, te sigo ya. Pues viajamos a Salón de Plenos, que es donde lo dejamos. Vale. En la academia. Vale. Azum, azum. Salón de Plenos. Vale, vale. Hostia, qué bonita es, Biel. Gracias, ¿eh? Muy bonita. Quedará chula, ¿eh? Aunque, no, aunque me gusta mucho, ¿eh?, la que llevo también. Pero bueno. La capa está bien. Sí. Pues bueno, tampoco tengo prisa, ¿eh? Vale. Pues ¿dónde vamos? Bien. Estoy llegando. Vale. Vámonos. Seguimos avanzando, ¿no? ¿Ahora ya? Sí, podemos ir directos al boss o mirar un poco esta zona. Hombre. Que no hay nada especial, pero podemos ir no, por vamos aquí a explorar un poquito, ¿no? Vale. Aquí ya tenemos a alguien. Yo a uno y tú al otro. Pues no. Pues yo me quedo sin mi diversión. Aquí hay algo. Un cangrejo, tío. Bueno, pues no. Vale. Vamos a subir por aquí. Qué bien se ve este juego, madre mía. Maravilla. Hombre, aguitos. Cuidado con estos. Uy, 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 uy. Me han matado, tío. ¿Han matado? Sí, ahora vengo, ahora vengo. Sí, porque... No descanso. Porque los... Las ollas estas tienen mala hostia, ¿eh? La verdad es que tienen muy mala hostia. Ya vengo, ya estoy aquí. Vale, voy a pillar mis cositas. Y tarro agrietado. Okay. Vale, bien, seguimos. Uy. Muy bien. ¿Y ahora dónde vamos? Bien. Aquí. Lleno de cangrejillos. Es muy rara esta parte. Sí, porque no sé qué pintan aquí unos cangrejos, pero bueno. ¡Wow! Unos cuantos, ¿eh? Voy a por los magos, ¿eh? No tengo. Ah, sí. ¡Joder! Putos magos, tío, ¿eh? De verdad. Voy a por este que está aquí abajo, porque... ¡Hala! Pesado. Aquí uno. Voy a pillar todo. Voy a mirar si hay algo aquí dentro, porque... Aquí hay algo. Hoja de afilar, piedras refulgentes. Mira bien. Una hoguera. Es que ayer estábamos viendo en Dark Souls 2 en un capítulo que... Me troleó muchísimo Viero ayudándome y me decía en un sitio que había una hoguera, pero que no había realmente ninguna. Y al final encontramos una sala con una velita en medio. Me dice, mira la hoguera. Se quedó conmigo. Me lo pasé muy bien en ese vídeo, ¿eh? Aunque me cabré en el momento, pero fue divertido. Vale, aquí ya no hay nada. Bueno, una poco de exploración siempre va bien, ¿no? Bien. Sí. ¿Lo cargas tú? Sí, ¿no? Dale, dale. Saquear cadáver. Uy, bien, mira ahí. Ya, luego lucharemos con eso. ¿Eso es un boss? ¿Un mini boss? No, no, no es nada. No, pero vale. Es fuerte. Aquí hay una puerta. No se puede abrir por este lado. Uy, hay mago.
¿Estás bien? Sí, 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 sí. Ya lo veo. Y aquí hay algo. Mira, vale, bonitas. Antes de tirarnos aquí, a ver qué hay. Sí, vamos a mirar ahí, ¿no? ¿O qué? Ven aquí. Sí, claro. Había un mago también por aquí, Bill. Te has cargado tú, ¿no? Sí, lo he matado. A ver qué hay aquí. A la puerta, debe, vale. Sí, era la puerta de antes. Ah, luego iremos ahí abajo. ¿Ves eso amarillo, ese árbol? Sí, hostia, es verdad. Esos son estos. Vamos luego, ¿no? Sí. ¿Y ahora saltamos por aquí? No, no, no. Ah, vale, aquí. Vale. Hombre, los tejados, cómo les gusta que vayas por los tejados, tío. Creo que aquí no he estado, pero... Qué guay, pues exploramos. Assassin's Creed, tío, ¿eh? Vale. Hostia, este, a ver qué tal. Son fuertes estos, ¿eh? Voy a por el de las flechas. Sí, estos, si les puedes dar backstab, tío, es la clave, tío. Ya está, muerto. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Bien. Vale. Ah, mira, aquí hay una torre. ¿Le ha dejado algo? No. A ver, aquí, espera. Hay unas escaleras, bien, ahí. ¿Las has visto? Sí, 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 pero que aquí hay un objeto. Uy, casi me caigo. Qué susto me has dado, tío. ¿Y otras runas? Sí, vamos a mirar. Aquí no hay nada. Nada, ¿eh? Vale, pues vamos a subir, ¿no? A ver qué hay. Yo es que ya sabes que me encanta explorar, tío. Y como no tenemos ninguna prisa en esta aventura. Yo no tengo prisa, ¿eh? Para que se vea como si tiene 50 episodios esta aventura o más. Me da igual, es que yo no tengo ninguna prisa. Y más jugando contigo. Uy, cuidado arriba, ¿eh? ¿Ves eso? ¿Vas a ver? No. Esos son enemigos. Eso de arriba. Y así. Esto de ahí que cuelgan, ¿no? De las... Se ven fuertes, ¿no? Sí, hay un mago ahí. Hay que ir a por él, ¿eh? Hola, ¿y eso? Uy, 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 uy. La ha cagado, la ha cagado. Cuidado con eso, He muerto. Buah, qué muerte. Oh, ala, ala, esta zona, Hay que matar al mago primero. Y ahora aquí. ¿Cómo estás, Biel? ¿Has podido? Pff, eres una máquina, sí. Tío. Eres una máquina, Biel. Pues estaba jodida la zona, Madre mía. No, no, era increíble, Además que este mago pegaba unas hostias mucho más bestias, Wow, ¿han dejado algo o qué, tío? No lo he mirado. Mira, cojo mis... Al final que lleva 6.000 ya aquí, Con la tontería. Ah, queda uno. Pues ¿qué hay aquí? Ah, vale, vamos por aquí a ver qué hay. Uy, casi cuidado, me cae. Tío, te he visto en el suelo, Vale. A ver. No, no había nada. Ah, mira, pero hay más. Hay mucho camino aquí, Joder. ¿Y todo esto? Que es enorme esta zona, ¿no? Vamos aquí abajo. Por aquí no, por aquí no se puede. Pues es por aquí, Que no sé dónde estamos yendo, tío. Bueno. Bueno, siempre pueden hacer un teleport. Mira, aquí hay un tío, bien. Espérate. No llega eso, Hay otro, Vale. Bien. Bien. Se ha quedado moeadísimo. Vale. Pues a ver, ¿qué hay por aquí? ¿Ves algún camino? Ah, bueno, hay que ir aquí, claro. ¿Algún sitio? ¿Alguna cosa nos llevará a esto, tío? Más runas. Por aquí ya nada. Y no hay nada. Aquí bien, a ver. Uy, uy. Casi la lío, ¿eh? Pues
por aquí ya no parece que haya nada, ¿verdad? Ah, mira aquí. ¿Sí? Joder. No saltes, no saltes. Tírate por el camino normal. Ah, bueno, sí, se puede caer por aquí, ¿no? Sí. Ah, mira, ahí hay otro, tío, sí. Ahí abajo hay otro. Mira, podemos ir aquí o bajar las escaleras. ¿Qué harías tú? Vamos primero a las escaleras, que siempre podemos volver a subir. Vale. A ver qué hay. ¿Cómo lo ves? Sí. No sé dónde llevan, pero... siempre podemos subir luego e ir al otro lado. O no serán... sí. Vale. Hay una... aquí nada. Aquí hay alguien, ¿eh? A ver. Va. Oh, qué guay. Piedra de forja 4, bien. Es sombra piedra. Bueno, pero a mí me servirá para luego la arma, ¿no? Sí. Solo con una ya tienes. Y ahí hay algo, bien. Pero no podemos. Vale, será por ahí donde hemos de ir ahora. Oye, pues está guay explorar el castillo. Bueno, la academia, ¿eh? Me mola, me mola. Ya vengo, ¿eh? Vale, ahora saltamos aquí. Y ahí había un tío de estos, majetes. Dámela a mí. Oh, cabrón. Mierda. Liada. Liada, 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 liada. Ya, cabrón. Guau. Wow. Hacen hemorragia estos cabrones, ¿eh? ¿Bien? Sí, son muy pesados, ¿eh? Sí, sí. A ver qué hay aquí. Grasa. Grasas. ¿Esto es para las armas? ¿Para imbuirlas? Sí. Anda, qué fuerte. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. A ver, aquí ya está. Aquí hay algo. Aquí fuera no hay nada, ¿eh? Bueno, había el camino. No, hay un enemigo. Vale, aquí hay una runa, bien. Voy. Dentro. Espera, que te dejo que pases. Vale, hay que ir bajando, ¿eh? Lo que pasa es que... espérate un momento, ¿eh? He bajado uno. Gabriel, aquí abajo. Mira, es aquí donde había algo. Pues no puedo subir ya. Oh. Bueno, voy yo. Pero por aquí, nos encontraremos. Pero esto nos llevará ahí, supongo. No, sí. Nos encontraremos, sí, porque no, yo estoy bajo. Mira, estoy en la puerta de abajo. Sí, sí, estaremos en el mismo sitio. Y aquí hay algo. Ya. Un cangrejo brillante. Cuidado. Buah, está súper resistente el cabrón. Vale, a ver qué da. ¡Oh! Máscara de piedra de la doble virtud. Estoy aquí contigo, hola. ¿Lo has visto? Sí, creo que vienen a matarnos. ¿Quién? El Burger King. Oh, le salió mal, pobre. Le salió mal. A ver la máscara es, ¿verdad? No me jodas. ¿Qué? ¡Hola! Mira bien. Pues esta quita vida y resistencia. Hala, con dos cojones. A mí no me gusta esta. No, no, no. Vamos. Pero, verá, pero la tenemos. Que no la teníamos antes, ¿no? Las coleccionamos, solo queda una. Ah, ¿sí? Ah, no, quedan dos. A ver, por aquí, si hay algo. No creo. Ahora ya será... por aquí dentro. Por adentro, sí. Cuidado que hay gente... gente mala, ¿no? Sí. Vale, mira, ahí hay uno. Vamos a por él. ¿Ya? Cuidado, ¿eh? Cuando vamos juntos somos indestructibles. Cristal devastador. Magia. Sí. Esto ya te lo has cargado tú, por lo que veo, ¿eh? Aquí has hecho tu destrozo, ¿eh? Joder. Aquí no hay nada, pues más. Habrá que bajar más abajo, ¿no?
Aquí abajo es la primera sala de la academia. Es verdad, estamos al principio ya. A ver aquí fuera si nos hemos dejado algo. Yo creo que no, Supongo que esta zona sería para coger esta máscara, Y aquí no parece ya. Ah, a ver. Aquí hay un camino, bien, a ver si. Espérate, ven. ¿Dónde? Ven un momento, a ver si hay una puerta aquí. Mira. Ah, es por aquí, bien. Vente. Voy. Uy, hay alguien ahí. Aquí estás, vale. Hay alguien aquí, un caballero, Nos lo matamos. Hostia, qué guapo. Wow, este. Saquear cadáver. Pues saetas. Mira, pues es un camino nuevo. ¡Holo, holo! Aquí estará la máscara que falta, bien aquí. No, un bastón. Bastón de piedra. Estamos como en la cámara secreta, tío. Sí, sí. No había llegado aquí yo, Qué bonito, tío, esta zona, ¿no? Me gusta mucho la academia, tío. Qué bonito. ¡Hala! Pues ahora, aquí sí que ya está. Aquí no se puede ir. Nos teletransportamos y volvemos. Va a ser mejor, sí, donde hemos empezado. Salón de plenos. Sí. Y como no hemos... Como no descansemos, ¿no? Y así ya no nos aparece. Creo que esto cuenta como descansar. Pero no tendremos que ir ya donde los malos. Claro, ahora tenemos que ir recto donde está este enemigote que hay aquí delante. Sí, espérame. Ay, perdón. Estoy en la puerta de entrada, ¿no? Sí. Qué guapo, tío, el personaje. Sí me gusta mucho también, te lo digo. Estas boticas guapas que me he puesto. Ahí está, mira, este de ahí delante, bien. Podemos ir a por él ahora ya, ¿no? Sí. Estaba aquí. Pues que se va moviendo. Ah. Bueno, me cargo a estos, ¿no? Ya viene. ¿Sí? Oh. Sí, mato a este. Vale, gracias, tío. Cuidado, rueda. Vale. Gracias, bien. Joder, no muere, cabrón. Muérete. Está ya. Viniendo, Vale, ok. Tiene mucha vida, es como un jefe. Aléjate. Sí, lo veo. No le hago nada, tío. Vale. Mola, Vale. Bien, le doy. Venga, dale tú. Ah, no se puede hacerle. Bueno, lo cargamos, sí. Fuera. Genial. Vale. Vale, ven aquí. Sí. ¿Está el jefe por aquí ya? Cerca, pero hay que coger eso. ¡Ay, el árbol! Aquí es donde conseguimos la máscara de... Ay, perdona, Bier, que no lo había visto, tío. Ya está. ¡Cuidado, detrás! Lo he visto ahora, tío. Vale, bien. Vale, ya la tengo, Ah, mira, ahí hay un objeto. Sí. Pesta también la trampa, lo sabía. Corre. Oh, no. Ven, sígueme. Sí, porque como nos mate aquí estamos muertos, ¿no? ¿Has visto que te lo he dicho que olía trampa, Es que mucho, Vale, aquí ya no nos pilla, ¿no? No. Vale. Es que habrá una. Ahora aquí va a caer una bola, ¿vale? Ah, vale, coño. Quédate. A ver, ven. Espero que pase, tío. Ya viene. Te la tira, tío. A la derecha. No, van cayendo constantemente. Vale. Vale, espérate a que pase. Nos quedamos aquí. Ah, vale. Y ahora corriendo a la izquierda. Ok. Vale. ¡Oh! Me ha matado, tío. Aquí no me daba bien, ¿no? Vale, vámonos.
todo a la izquierda. Vale, estamos dentro. Vale, ese es un enemigo fuerte, pero si lo matamos no vuelve. Vamos entre los dos, ¿no? Sí. ¿Solo está él? Sí. Qué bien. Sí, pero le queda poquísimo, tío. Pero bueno, entre los dos lo haremos. ¡Oh! ¡Hola, te he dado, tío! Cúrate, lo distraigo. Se ha curado, hijo de puta. Sangrado. ¿Le puedes dar? Vale, muerto. Oh, mira, es la armadura, claro, la tiene él. Oh, el escudo, qué bonito. Pues el escudo se va a cambiar, creo. A ver. A la derecha está. Ay, no puedo. Eva va con inteligencia. No, hombre. Claro, porque es de magos. No. Sí, y pesa más. Este también es bonito, ¿eh? Pero bueno. Pues me he quedado. Vale, aquí adelante está el jefe. Ah, no hay. Pero no hay para si para descansar. No, no hay. Habrá que hacer lo de la bola cada vez. Ostras, pero es que bien. Yo quería. Espérate, déjame mirar aquí que hay. Ah, es un atajo, bien, creo espera. Que... No, que esto es para el jefe. Ah. Ya, no hay ninguna, seguro. Que no. Ah, pues esto ya lo hemos hecho antes, ¿no? No, esto no. Joder, pues me jode porque llevo muchas runas, tío. Pues podemos volver si quieres. Podemos volver un momento, sí, no te importa. Seguro que hay un camino por aquí para ir antes. Pues que no, que no. Pero podemos acabar de mirar esto. Mira, bien, pero escúchame, mira, escúchame una cosa. ¿Qué? Y esto, mírame, escúchame. Si vemos por aquí, que ahora lo abrimos por este lado, no tenemos que por las bolas. Pero hay que pasar por los magos, yo creo que es peor. Pero va rápido. Está entre los dos. Yo creo que es peor por. Sí, no, es verdad, las bolas mejor, sí. Cuidado con ese. Pasamos de él si quieres, ¿eh? Vamos. Sí, sí, vamos. Es aquí total ya. Yo paso de todos. ¡Hala! Bien. Vamos a subir de nivel. A ver. Venga. Vamos a subir. Una más. Mira. Como. Hay que subir, tío. La fe ya no hace falta, ¿no me dijiste? No. Pues voy a subirme. Una de vigor. Voy a mirar cuántas runas tengo, que he cogido muchas. Hola. Creo que con esta sí. Vale, ahora. Subo de nivel. Y ahora subo otro de fuerza. Y ya podrás llevar tu espada. Qué bien. Aún falta para llegar, ¿no? Pero bueno. Sí, vamos por la mitad de camino. Va, qué bien. Es que cuando me dices eso a mí, no es que no me disgustas, es que. Ya te lo he dicho, no tengo ninguna prisa por hacer todo esto. La Claymore está muy bien. Y además que me va muy bien, sí. Vale, ese tío ya no sale, ¿no me has dicho? No lo sé, sí que sale. ¿El tan fuerte ese también vuelve a salir? Sí, pero está lejos. No, me refería al que ha dado... Ah, no, ese no. Que nos ha dado el armado, el escudo. Mira, la estrategia es saltar a la vez, ir... Sin parar corriendo a la derecha y luego a la izquierda, ¿vale? Sí, lo tengo claro. Vale, aquí entramos. No, vamos. Y aquí te puedes quedar. Y ya. Pero ahí. No puedes hacer todo corriendo sin parar. Sí, realmente. Y ya está. Y adentro. Habrá que hacer esto cada vez que muramos, pero. ¡Ah, espera! Sí. Perdón. Mira esto. Es un portal, pero no sé dónde lleva. A probarlo antes de irnos. Claro, hombre. Le doy. Dale tú también. Vamos a ver, ¿no?
Ah, ya sé dónde estamos. ¿Dónde? Mira. Iglesia de los juramentos. Anda, un tortugón. ¡Qué mono! Es un sin luz, ¿verdad? I welcome you to the Church of Vows. I am Miriel, steward of this. My apologies for the unceremonial origin of this. How it came to be known as the Church. No lo sé. Well, that is a shame. The shattering has caused us. It is here, at the Church of Vows, that the great houses of the earth by the matrimonial bond between red-haired Radican and Renala of... Hostia, estaban casadas, casados. So our church holds in view the monuments of both the earth tree of the capital and the academy of... Claro. Oh, was there some... You are free to show yourself. I would serve as your guide if you find anything of use. Puedes llevarte, lo dice, qué bueno. Hostia, este da... enseña. Ah, pero encantamientos... No, claro, este es magia también, ¿no? No, encantamientos son... milagros. A ver este. ¿Dónde la bendición? Otorga una bendición al usuario y a los aliados cercanos. Bueno, es que no tengo para hacerlo, pero bueno. Pero entregar... No, pergamino es para magia. Ah, vale. Bueno, se lo entrego igualmente. ¿No? Sí. Oh, what have we here? Very well. Heresy is all things. You wish to know more of Lord... Lord Radigan was a great champion. Possessed of flowing... He came to these lands at the head of a great golden host. Renala, when he soon repented his territorial aggressions there, and however, when Godfrey, first Elden Lord, Radigan left Renala to return to the Erdtree capital, becoming Queen Marika's second husband and king consort. La abandonó, tío, se fue con otra. Of second Elden Lord, the mystery endures to this day as to why Lord Radigan would cast Lady Renala, and moreover. Why a mere champion would be chosen? Toma ya. Perdona, es que me gusta mucho el lore. Sí, sí. The great and beautiful full moon witch. Sadly, her heart was broken when Lord Radigan. Claro. Estará despechadísima. Vale. Mostrar el rocío celestial. Do you possess any celestial? Then I would like to share my knowledge concerning the miracle of this church. Radigan once cleansed himself with, repented his territorial aggressions, the order of the Erdtree, and the fate of the moon work. This miracle blesses the church to the, and so you need only follow Radigan's example to restore any bond, however strained or severed, to devolver la armonía. Joder, explica muchas cosas. Vale, ¿y aquí qué, tío? ¿Para algo? Un cofre. Ay, mira, es para redimirte aquí. Sí. Como en el Dark Souls 1. Aguja dorada. Útiles de sastrería dorados. ¿Y eso qué es? ¿Por todos tus pecados? Por si has atacado a algún NPC. Pues voy a darle, porque sí que lo hemos hecho. ¿A cuál? Joder, a los comerciantes, ¿no? Ah, no. Ah, pensaba no, que también muertos. Contaban. Vale, vale. Es que están muertos. Entonces, no, nada. No los revive. No hay nada más, ¿no? Bien. Aquí hay un hoguero. Pues vamos a marcarla para tenerla. Vale, y hay que volver. Ya volvemos, ¿no? Bien. Porque al salón aquí, de plenos. Porque es donde está del mapa. Amiga. En Liurnia. Vale, salón de plenos. Aquí. Voy. Ahora. Espera aquí. Y corremos. Se pueden ir directamente a la puerta y sí, no. Sí, sí, sí. Sí. Ya está. Pues todo recto. ¡Hala! Vámonos. Cada vez habrá que hacer esto, pero bueno. Vale, activo, ¿no? Otra vez.
Sí. Vale. Pues vamos allá, ¿no? No hay nada por ahí. Ábrelo tú. No. Ábrelo tú, dice, claro. Gracias, Fiel. Hostia. Como me recuerda al enfrentamiento con la bailarina a la zona esta. Poco. Wow. ¿Eh? Ay, me acuerdo que te vi con esto. Es un poco rollo esta zona, ¿no? Tenéis que ir matándolos. Sí. La primera fase. Hay unos que están marcados de amarillo. Esos los atacas como con un círculo. Nos los repartimos y aún más rápido. Y entonces caerá del aire eso. Esto. Que es Renala. Ah, es ella. Sí. Entonces cuando los matemos caerá y le podremos dar. Vale. O sea, los que están como marcados de amarillo. Vale. Sí. Bueno, a ver. Vale, aquí hay una. Ay, perdón. A ver si hay alguno por aquí. Aquí. Joder, están todos en tu lado, tío. Pues luego es más difícil. Voy ahí. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Ah, como somos dos son más, creo. Vale, y ahora va a caer y le damos. Ven, ven. Voy. Tranquilo, que hay tiempo. Y al final explotará, ¿eh? Vale, sal, sal, sal. Oh, vale. ¿He dado? Me acuerdo, me acuerdo. Puedo curar. Vale, hay que ir matando ya, ¿no? Sí, ahora pueden estar por los alrededores. No tienen que estar en el medio. Oh, vale, a ver si las veo. Joder, no los veo, tío. Ya, ya, ya. Es que pueden estar por donde los... Vale, veo uno. Vale, pero estás tú en ella. Vale. ¿Ya cae? No. Ah, vale, sí, ya está. ¿Ya? Sí. Cuidado, bien. Vale, bien. Segunda fase. Oh, iba a matar a estos. Uy, me ha quedado en oscuro, tío. Es el cambio de fase. Me ha quedado... ¿Sí? No. Ah, vale. Uy, tardaba mucho, ¿verdad? Sí. ¿Ya no hay gentuza ahora? No. Solo ahora hay magia. Ahora hay magia. Todos lados, ¿no? My beloved. Al principio tirará un láser. Si corres hacia ella, ¿sí? No te da. Porque te quedas debajo. Vale. Ay, Dios. Y ahora sales tú con él. Upon my name is Rani the Witch. Esta es su hija. Bonita. Mother's rich slumber shall not be disturbed by thee. ¿Es chunga esta fase? Un poco más. Es un poco de suerte esta. ¿Sí? Sí. Vale, a ver si alguno de los dos aguanta. Pero está a la mitad de vida ya, ¿no? No. Ah, vale, que ahora tiene otra vida entera. Sí. Vale. Entre los dos va a ser fácil este, vale. Cuidado con la magia. Otro rayo. Me ha matado. Hola. Cúrate. Vale, la luna esta va hacia nosotros y explota. Aléjate. Que me sigue a mí solo. Vale. Así que va por mí.
Cuidado con el láser. Oh, me metió a su lado. Bien, ¿no? Guau, guau. Ay. Vale. Vale, ahora invoca a alguien. Oh. Yo me encargo de él. Uy. Mierda. Vale, bien. Vale, bien, entre los dos se puede. La luna otra vez. Creo que va por mí. Sí. Voy a por ella. Invoca. Vale, vale. Ha invocado un dragón, pero vamos a pasar de él. Bien. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué bonito! Ha quedado el dragón, ¿eh? ¡Lo hemos de matar! No, no, ya se va. ¡Hijo de puta que se ha quedado ahí, tío! ¡Bien! ¡GG's, amigo! ¡Bien! ¡Qué guay, tío! ¡Hostia! ¡Qué bien entre los dos, ¿eh? El recuerdo de Renal así que lo podemos gastar porque solo nos da un bastón. ¡Está aquí! My sweetings, come out from whence ye hide. Anda, no está muerta, ¿eh? No. Ay, ¿puedo hablar con ella? Sí. ¿Deseas renacer? ¿Deseas ser como mis amados renacidos de mi adorado huevo? ¿Renacer, le digo bien? No, no, no. Marcharse, ¿no? O cambiar de aspecto, te dice. Sí, cambiar aspecto puedes hacerlo. Ah, ¿el personaje? Sí. Nada, marcharme, ¿no? Sí. Vale, hay uno aquí. Ah, y eso de ahí es una estatua de Radagon. ¿Onda? ¿Es él? Sí. Bueno. Perfecto. Subimos de nivel. Bueno. Y usa el recuerdo. Ah, sí. Espérate, subimos vigor. Tuvimos fuerza, aguante. Y va a usar su recuerdo. Y son 20.000. Joder, ni tan mal. Es que solo nos da un bastón y una magia. ¿Dónde está el recuerdo? A ver, ¿cuál es? Es eso que sale Renal ahí, azul. Ah, perdona, sí. Muy bien, ¿eh? Súper bien. A verlo. Vale. ¿Qué hacemos, Beru? ¿Ya lo dejamos? Sí, hemos matado al jefe. ¿Hemos acabado la academia ya? Sí, ya está. Vale, vamos, vas a salir de aquí, de la academia, y lo dejamos allí, ¿vale? ¿Te parece? Vale. ¿Dónde hemos de salir ahora, bien? No sé, puede ser. Sí, hay un cofre aquí. Está cerrado. No. Ah, sí, verdad. Por aquí, ¿por dónde salimos? Teletransportándonos. Ah, vale, ya no. No, no hay puerta. ¿Qué sería esta, la principal, no? Sí. ¿Para irnos ya, para aquí arriba? Bueno, no, porque la siguiente zona iremos a la derecha. Ah, pues ¿dónde voy entonces? Bien. Yo iría a la mesa redonda y lo dejamos ahí. Vale. Ok. Con estas tampoco ya. Pues ah, no. Mira, sígueme. Sí. Quiero ver una cosa. Mira, súbete aquí. Ay, que tengo que subir al boss, tío. 20 ya. Sí, sí, era la idea. Aquí aparece alguien, creo. O aún no. No sé, a mí me invadió. ¿Puede abrir la puerta? No, no. Ah, vale, eso. ¡Oh! Para dejarlo hecho.
¡Hala! Mira, pues me va de coña. Porque si me da alguna runa... Toma ya. Mira, podemos subir de nivel otra vez. Joder, qué grande. Regresa a la entrada. ¡Hala! Otro más. No, bueno, estos no son un boss, vaya. A ver si está la pava ahora ya. Sí, no, no. Bueno, pues es igual. A ver. Bueno, da igual. Sí. Vale, pues lo dejamos aquí. Vamos a estar ahora unos días sin poder grabar, porque bien, se va a Estados Unidos. Así que nada, nos vemos a la vuelta con muchas ganas de seguir esta aventura. Y nada, muchísimas gracias, Miguel, como siempre, por tu ayuda. Y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.